Hola, ¿qué tal? Soy Luis y esto es para White Bishop Chess Club. Bueno, estamos en ICC. Le puse 5 minutos. Esto creo que es un sniper. Bueno, yo creo que va a ser un sniper. Voy a continuar con D4. Sinceramente no tengo algo contra la sniper. Dudo que derive. Bueno, primero vamos a desarrollar nuestro caballo de C3 para proteger E4. Ah, no, parece que es un tipo Pyrk. Sí, va a ser una Pyrk. A mí me gusta jugar H3 aquí. No comprometiendo el desarrollo de mi caballo en F3, ya que D4 ya está defendido. Entonces ahora vemos que mi caballo, como ya se desarrolló, se defiende E4 y no hay ningún inconveniente. Aquí se puede continuar de varias formas: caballo F3, alfil D3, alfil E3. Como yo cuidé la casilla G4, voy a jugar alfil E3 para cambiar el alfil de casillas oscuras y dejar una debilidad ligera en la posición de mi oponente. Caballo C6. Preparando E5. Voy a jugar D5 primero, expulsando ese caballo para poder ganar espacio en el centro tras F4. Caballo E7 y caballo F3. Mantengo la iniciativa y un poco el ataque. Ahora mi oponente tiene que hacer rupturas con C6 o C5, cosas por el estilo. Obviamente C6 es más fuerte. Y yo voy a atacar directamente en el flanco de dama. Voy a continuar en el flanco de rey. Voy a continuar con G4. Sin miedo a represalias. E6. Se me hace C6 una ruptura ligeramente más precisa. Obviamente capturo. Va a capturar. Y vamos a atacar ese peón con D5. Es que mi rey sigue en el centro. Mejor alfil E2. Es un poco más tranquilo. Alfil C4 pensaba para atacar el peón en E6, pero es muy fácil de defender y mi rey sigue en el centro. A pesar de que ya expandí los peones en el flanco de rey, aún puedo preparar un enroque en el flanco de rey. Ya que estoy a salvo, o sea, no hay formas muy sencillas de que sus piezas de mi oponente lleguen a atacarme. B6. Va a poner presión en este peón. E5, captura, captura, caballo D5, caballo por D5, peón por D5, dama por D5, jaque, ganamos torre. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Dudo que capture así porque tiene caballo por E5, presiona en F3, pero sí, E5 es la forma correcta porque si no va a meter mucha presión en ese peón. Y por ejemplo, jugadas como dama D3 tiene caballo C5. Dame E2, igual caballo C5 me asusta un poco preparando el enroque. Creo que E5 es lo más dinámico aquí, definitivamente. No se sacrifica un peón. Bueno, caballo E1. Este sí, es bueno esa jugada. Retraer el caballo, manteniendo la tensión en E5, sin capturar, y ahora sí amenaza el ganar ese peón. Alfil C5 atacando su peón débil en E6. Si él ataca uno de mis peones, yo ataco uno de sus peones, obviamente. D5 puedo pensar en un sacrificio, ¿no? Ya que tengo. Bueno, D5 está habilitado para el jaque contra el rey y la torre. Entonces, dame 7, excelente jugada. Caballo D5, captura, captura jaque y torre. Mi celular está sonando. Uy, uy. Dejen de escribirme, estoy en una partida no muy sencilla. Ok, creo que piensa que puede recapturar. Bueno, que puede ganar dos piezas a cambio de mi torre. Es que mi rey sigue en el centro y la verdad sí da miedo. Captura en D5, voy a enrocar sacrificando ese peón. No veo otra situación ventajosa.
Alfil D4, obviamente, defendiendo el punto B2. Caballo C6, se ve muy, muy bien. Torre 1. Ah, creo que estoy un poco bien. No siento estar muy, en una posición muy mala, pero la verdad es que no es algo muy simple de evaluar aquí. Los jugadores de ICC generalmente son jugadores más, más precisos que los de chess.com por mucho. Tengo un peón de desventaja, pero es fácil recapturar este peón y su rey está ligeramente más expuesto que el mío, ya que tengo un control de las casillas oscuras. Torre 1, primero quiero expulsar a esa dama, ya que quiero capturar y luego poner a mi dama en D4 con jaque. Aunque tiene caballo por D4 y dama F6, ¿no? Alfil por D4, sí. Dama por D4 y dama F6, quizá dama F7. Sí, porque sabe, obviamente, que es peligroso. Dejarme esa diagonal. Estoy pensando en caballo G5, pero no veo a continuación. Y en alfil D5, alfil D5 es, me gusta más. Si captura, obviamente es jaque descubierto. Si captura con dama, jaque descubierto. Y gano, creo que caballo G5 hubiera sido buena jugada. Dama G7, cuidando la diagonal. Dama por rey por torre 7. Rey F6 quizá. Pero duplico torres. Tengo la calidad. ¿En qué momento gané la calidad? Ah, ya, el alfil sí es cierto. Y el peón de desventaja que había dicho que tenía. Disculpen, estoy un poco distraído. G5, jaque, rey y mate. Creo que no vio esto. Bastante bien. Okay. Es el mismo rival, creo. Maku. Vale, vamos a volver a jugar otra partida contra él, ya que me gustó mucho su estilo de juego. Y a ver, ¿por qué tiene más rating ahora? C4. Bueno, como ya he dicho, he estado utilizando la D4, ya transpuso. Ahora tenemos ya F4. La holandesa. Más que nada la variante Stonewall. Ya que es muy. Mantiene bastante bien el centro, de hecho. No es lo mejor, porque si las blancas mantienen la iniciativa, están bastante bien. Es muy fácil de jugar, de hecho. Aquí en Roque. Vamos a jugar normal. B3. Caballo BD7. A veces me gusta también jugar al alfil en D6. Vale, mientras más piezas desarrolle yo, mucho mejor. No sé si esa fue una jugada correcta. Creo que quería jugar su alfil a B2. Esto me da un tiempo con dama E7 y tengo. Puedo jugar E5 en algún momento. Aún no. Vamos a ocupar el lóbulo central. Quiero cuidar E5, es que ese caballo puede llegar en cualquier momento.
Necesito desarrollar mi alfil. El alfil en la Stone Wall generalmente da esta ruta, tratando de llegar hasta H5. Son muchas maniobras. Voy a desarrollarlo por B6. Sirve que completo D5. Excelente maniobra. Alfil B7. No puedo ocupar E5 inmediatamente, perdería. Bueno, ahora sí. C5. Y logramos lo que queríamos de la apertura, al menos. Tenemos torre C8. Esos peones aislados no son una dificultad. Desarrollando mi última pieza. Quizás abrir el ataque sobre A5. Pero no es inmediato. Sí quiero. Porque mi alfil es malo. Y tengo C4. Vale, ahora mi peón es pasado. Puede ser defendido. Al mismo tiempo que ataca a la dama. Era obvio que un jugador de este rating iba a jugar. Con D4, ¿verdad? Defendiendo el peón en A2. Y tratando de duplicar las torres en la columna C. Un tema muy habitual en la Stonewall. Torre C. Duplicamos la otra torre de una vez. Mi caballo tiene que estar en D7. Porque es necesario que cuide D5. Ajá, viene con alfil A6. Muy al estilo de Karpov. Vale, atacamos a su pieza débil. G2 defendiendo, Caballo G4 amenazando F2 y al mismo tiempo amenazando jaque. Bueno, está defendido por el caballo en F3, pero es una posibilidad. Caballo E5 ya no da miedo porque la torre está en una clavada. Quizá torre de C1. No veo ningún sacrificio o algo por el estilo. Tácticas. Si captura mi caballo, captura la torre. Me sirve que ocupo el outpost. Vale, ese caballo al menos ahora está bien. Tácticas. Igual si captura en E2, tengo ataque sobre las torres. Tengo ataque sobre el caballo. Caballo por, dama por, ataque sobre la torre. Esta torre está defendida, pero no puedo hacer nada contra mi caballo y en algún momento puedo recapturar con caballo. Aunque puede capturar caballo y de hecho creo que la calidad. Gano la calidad, ¿no?
No creo que convenga capturar este caballo porque tengo muchos ataques sobre F3 con dama F7. Estoy pensando en G5, pero si captura el caballo ahora sí sería buena idea. Es que ese alfil está cuidando muy bien las casillas débiles y tengo mucha debilidad en las casillas claras. Sí, ataque en F3, dama B7. Tiene un peón pasado y yo también. Parecen tablas. No puedo crear debilidad en el peón en A. Voy a jugar C6. Torre C8. Ahora sí. Y vamos a tratar de defender ese peón. ¿Nos podemos dar el lujo? Y quizás A5 es interesante. A5, C5, C4. Perdón, A5, B4, B3. Y nuestros peones pasados se llegan a coronar. Es una posición un poco difícil. Ya, esta posición está ganada. Tres peones pasados. Eso está bien. Vale, no sé por qué subió su rating tan rápidamente. Ok. Muy posicional. Muy posicional esta Dodge. Normal, normal. Ahí fue un error. Me dejó desarrollar. Crear ese peón pasado estuvo bien. Esa defensa estuvo bien. Todo muy posicional. Aquí es donde hubo más tácticas, ¿no? Bueno, aquí sí captura. Tengo la captura de la torre. Y todavía amenazó al caballo. Ok, continuamos. Aquí que se ve más táctico, si captura. Igual tengo la captura del alfil. Y aquí se sacrifica la calidad. Y ¿qué jugada sería buena aquí? No, caballo por C2 pierde, ¿no? Estaba pensando en esta variante, pero no veo una forma de salvación de ese caballo. No hay. He visto que luego hay Jin aquí para analizar. Ok. Caballo por F3. Normal. Esta jugada fue para evitar que mi dama acceda a F3. Muy fuerte. Bastante bien. Aquí ya no me importó. Mi idea era empujar a esos peones. Aquí ya no podía hacer nada. Y aquí, obviamente, si captura mi peón, me coma su torre. Entonces tiene que defender a su torre. Y tras A6 ya es muy difícil encontrar. Para ambos, es un poco complicado para mí encontrar las jugadas ganadoras. Yo creo que sería como, bueno, es que esos peones habría que defenderlos con torre B3 y luego subirlos. Cosas por el estilo. Bueno, fue por tiempo, pero creo que sí es una posición ganadora. Tres peones pasados, increíbles, ¿no?
Muy posicional, no es mi estilo para nada este tipo de posiciones. Traté de complicar tácticamente aquí, pero no cayó. Y bueno, eso es todo, soy Lud, eso fue para Webvisor Chess Club. Si quieren más partidas en ICC, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego. Si tienen cuenta aquí, no sé si las cancelan después de un rato, pero igual me pueden agregar. Es más raro que me conecte aquí, pero sí tengo la aplicación. Nos vemos.